Hola, sean bienvenidos a otro video del canal, yo soy Crisis y hoy les traigo la segunda parte de mangas que me gustaría que se publiquen en la Argentina. Acá te dejo una etiqueta para que te veas el primer video si es que no lo viste, pero básicamente voy a estar nombrando, hablando de mangas que me gustaría que se publiquen en el país. Me puse como regla no mencionar obras de mangakas que mencioné en el primer video. Y tengan en cuenta que los puestos están designados de forma aleatoria. Así que, sin más, empezamos con el vídeo. Puesto número 5. Shinjo Saiko no Deshi Kenichi, o Kenichi el discípulo más fuerte, o simplemente Kenichi, lo conocí por su anime. En su momento me encantó, me fumé todo el anime, las ovas, y quedé re manija, me tuve que pasar al manga y quedé fascinado. Sí, su historia es súper simple, trata de un chico débil llamado Kenichi que se mete en las artes marciales por una chica llamada Mio. Y él se va haciendo más fuerte, aparecen enemigos y toda la bola. Pero el chiste, a mi entender, es lo bien que te plantean las diferentes artes marciales, como el Jiu-Jitsu, el Karate, el Kung Fu, el Muay Thai, etc. Y si bien tiene mucha fantasía, pero mucha fantasía, creo que la lleva muy bien y el arte en las escenas de pelea son súper épicas. Y créanme que muy pocas veces digo la palabra épica. Son batallas súper dinámicas y el arte en general me parece muy característico y diferente al resto. Lamentablemente es un manga imposible de traer al país. Para empezar, no está licenciado en ningún lugar de habla hispana y sumándole que tiene más de 60 tomos, es prácticamente descabellado pensar que en algún momento se publique en el país. Es una lástima porque creo que es una gran obra, es muy infravalorada y creo que se merece mucho más reconocimiento. Pero bueno, no siempre las cosas salen como uno quiere. En fin, puesto número 5. Puesto número 4. Bright Stories. Es una obra hermosa, tanto por la historia que nos cuenta las vidas de diferentes novias del Medio Oriente, sino también por su arte. Kaoru Mori es una mangaka con un ojo para el detalle increíble. Siéndole 100% sincero, quedé maravillado con el estilo de dibujo de esta mangaka. Sobre todo el detalle a los objetos, a los fondos, a los trajes, los trabaja de una manera espectacular. Y no solo en esta obra, sino en su obra anterior, Emma, nos demuestra el detalle en su arte, que a mi criterio, en A Bright Story, lo tiene mucho más pulido. Este manga, por suerte, se está publicando en España, así que se puede llegar a conseguir. Pero no lo veo viable en el país, ya que por lo que he visto y he tanteado, casi nadie la pide. Creo que se debe un poco a que no es tan conocida en el país, en Argentina, esta mangaka, y por eso no es que se pide tanto. Pero si llegara la posibilidad de que más gente conociera esta mangaka, esta obra, seguramente le estarían pidiendo todo el tiempo. Puesto número 4, Bright Story. Puesto número 3. Shonen no Abyss. Es un manga relativamente nuevo que hace muy poco le hice un video, te invito a que lo veas si es que no lo viste. Pero rápidamente te cuento que trata de un chico que quiere irse de su pueblo, pero no puede por X razón, circunstancia. Creo que si bien por el momento no es una obra maestra, ni la octava maravilla, ni nada del mundo, pero sí creo que es un manga que se destaca un poco del resto por la forma en la que te plantea determinadas situaciones y creo que toca temas y desarrolla muy bien temáticas muy delicadas como el abuso, el bullying, el suicidio, etc. Creo que si el mangaka sigue así puede ser una obra que dé que hablar. Ahora, si llega o no al país, a la Argentina, no lo sé, está difícil. Como dije, es una obra muy nueva que empezó a publicarse a principios de este año. Creo que no es una locura pensar que la traigan, pero hay que esperar. A ver cómo se desarrolla la historia, a ver si el público en Estados Unidos, España, está interesado en ella. Porque verdaderamente no creo que se publique primero en Argentina y después en otros países. Hay que ver qué es lo que pasa, hay que ver los diferentes mercados. Pero bueno, solo queda esperar y a cruzar los dedos.
Puesto número 3, Shonen No Abyss. Puesto número 2, Half and Half. Y sí, tenía que poner a Seo Kouji en este video, ya que en el primer video no lo puse. Como muchos sabrán, Seo es uno de mis mangakas favoritos en lo que respecta a obras de drama romántico. Y quizá algunos se pregunten por qué no puse a Kimi no Irumachi, a Suzuka, Fuka, etc. Y la respuesta es que si bien Kimi no Irumachi y Suzuka me gustan mucho, creo que las mejores obras de Seo son las cortas, como Half and Half, que son solamente dos tomos. Que trata de dos chicos que mueren y son llevados a una especie de limbo. Y un ente les dice que se les devolverá la vida por 7 días. Y llegado a concluir esos 7 días, uno de ellos morirá. Pero el truco o chiste es que tienen que decir entre ellos quién vive y quién muere. Creo que es una muy buena premisa y en esta obra Seo no se va por las ramas, va al punto y nos muestra al mismo tiempo un montón de cosas. Sin duda una obra que me encantaría que se publique en la Argentina. Pero eso no va a pasar, porque lamentablemente nunca nadie ha pedido esta obra. Y además que son obras de romance que acá no funcionan, o por lo menos no se da la oportunidad, no se quieren arriesgar con este tipo de obras. Además que no hay precedentes de alguna obra de Seo en habla hispana, así que no lo veo muy viable. Es una lástima, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya estoy resignado como la posibilidad de ganar el loto. Pero bueno, puesto número 2, Half and Half. Puesto número 1, My Year. Probablemente uno de mis seinen favoritos, es una obra hermosa que debo admitir que me ha sacado alguna que otra lágrima. Es una deuda pendiente de hacer un video en el canal sobre esta obra porque verdaderamente se lo merece. La historia básicamente trata de un muchacho que está en sus 20 y pico años, que se entera que su ex novia que tanto amaba, que se fue al extranjero hace 5 años, murió. Y no solo eso, también se entera que ella tenía una hija. Pero esto no termina acá. La revelación máxima es que esta niña es de nuestro protagonista. O sea, el padre de esta niña es nuestro prota. No voy a contarles más porque tengo que hacerle un video a esta obra. Pero déjenme decirles que es un manga hermoso con personajes muy queribles y adorables. Vemos un chabón que se hace cargo de su hija, que ya tiene 5 años, que le viene así de repente. Y vemos cómo esa relación de padre e hija se va forjando. Y les adelanto, esto no tiene nada, nada que ver con Usagi Drop. Así que sáquense esa idea perversa de la cabeza. Es un manga que súper, súper recomiendo. Ahora, no creo que llegue al país, ya que casi nadie la conoce, lamentablemente. Creo que en España se publicó alguna obra corta o tomo unitario de esta mangaka, pero pasó sin pena y sin gloria. Es una obra que creo que nunca veré en papel traducido al español y mucho menos publicado en Argentina. Pero me encantaría que pasara. Y como bien dije al principio del video, esta obra es uno de mis mangas seinen favoritos. Puesto número 1, My Gear. Bueno gente, este video terminó. Cuéntenme en los comentarios si es que quieren una tercera parte de este video. Así que gente, si este video les gustó los invito a que den like, comenten, se suscriban. También pueden seguirme en mis redes, tanto en Instagram como en Twitter, Crisis Manga, que ahí siempre estoy avisando cuando hago streaming y cualquier cosa que pinte. También, ¿por qué no? Si tienes una monedita extra y querés colaborar con el canal, te invito a que seas miembro desde solamente 20 pesos en adelante, que hoy en día 20 pesos no es nada, no te comprarás ni un flimpuff y a mí me ayudas un montón. Así que nada gente, nos estamos oliendo, viendo en próximos videos o lo que sea. Nos vemos, chau chau.